entrenado. Además, entre no, el hoy no, el día que quedamos los del clan, que no pude ir. Entre el Floki que se bebe hasta el agua las cañerías. Si te ríes según dices que es mentira, es que no te lo crees ni tú, vamos. De los floreros. No, no, de las cañerías. Este te levanta la cañería y se la bebe. Coño. Esta copa salta. Levantarme, anda. Esta copa salta. Chupito, chupito. Chupito, hostia. Dejala 99. Requiem por el muerto. Esta copa salta y tiene agujero. Hostia, puta. Puta pedrada. Nos falta Jado y sus chistes, coño. Sí. Déjalo, que los chistes no los veo. Ah, hay veces que no se echan de menos sus chistes, Jope, pues yo sí, yo le echo mucho de menos, o sea, y me parto el culo con él. Hay veces que los chistes esos es... Ha dolido, pero de verdad, mi alma está un poco más muerta ahora. ¿Alguno no encuentra el camino al mapa? Estoy perdiendo gente por camino, a ver. Normal, se están muerto. Yo quiero rellenar, ya he llegado. ¿Quién se va? ¿Cómo que se va? No puede ser, no se puede ir la gente. Se va Zabla, sí. Ah, bueno, que hay gente que todavía... Hay gente que todavía no se... ibas a Valencia. Hay gente... ha hecho un Ahora está herido. Es que doy positivo. Doy positivo. Doy positivo. Hoy damos positivos todos. De momento, todos, no hay nadie que vaya recto. Como era whisky positivo, ¿no? Dar whisky positivo. O sea, ahora mismo, yo llego a un control de alcoholemia y no me hacen ni soplar, directamente ponen la multa. O sea, ¿para qué? Te van a retener la montura. De aquí allá. Como dice aquel, lo soplo en el aparato, lo alcoholizo. Ay, señor. Se hace alcohólico dependiente. Y después tú no tienes pedradas. ¡Ahí! Yo no. No. Sí, hay una chapa pública. Espérate. Doctor, ¿hay alguien? Ah. No será un testigo que va, ¿no? Que está gente vale, ahí, ¿Dónde lo he abierto, Erwin? ¿Eh? ¿Por dónde lo he abierto? Por abajo, por puerta sur. Por puerta sur. Exterior de puerta sur. Me hacéis unas preguntas. O sea, sinceramente, no estoy para pensar mucho, os lo digo claramente. Yo veo un punto rojo y me tiro como él va a lo más cercano, la puerta azul. Vale. Yo estoy no estoy para pensar, Matar un vigía, no llegaréis. Si alguno se tira, se mata tirándose al vigía. No sé qué nada. Hostia, qué mal ha sonado eso, se mata pero tirándose fatal, al vigía. Pero fatal. Sí, sí, eso ha sido hablo. Ya decía yo, es que tenía que ser eso. Como una ola. Uy, no puedo creerme, ¿no? ¿Te puedes creer que estaba yo viniendo de casa cantando esa canción en el coche? Hostia. Oh, qué bonito. Joder. Os penetráis los dos mucho, Pero que haciendo hasta voces graves y gorgoritos, que me para y digo, no puede ser, mirando los lados, digo, ¿me habrá escuchado alguien? Digo, bueno, pero lo habrás cantado. A ver, montarme es tonta, venga, va. Con voz tipo tenor y todo. Tipo tenor, dice. Tipo tenor, sí. Pero el tono, me refiero al tono. A ver, mientras lo montáis, voy al baño. Buenas. No me da ni una. ¿Qué pasa, Ewin? Tranquilo.
Hola, pescadilla. Hola, pescadilla. Este lleva más de 5 cubatas, ¿no? Va por adelante. Estoy bien. Solo no me mantengo, pero estoy bien. Tranquilo, que yo controlo. Oh my god. Venga, esos golincitos. Corred, pequeños padawanes. Corred. Dale, que hagas el combate, no sé ya. Y me domina el corazón. Venga, todo. ¡Ahora, tira! Contra el amor. Ah, vale, que pensé que te matabas tú. Pensé que te mataban, te han matado. ¿Quién de mí no se enamora? ¡Es eso! Tal con eso. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Siempre se arrepiente. Uy, Dios, pero esto que... Arráncate tu tranco. No, por favor. Hostia, pues... Mapa rojo. Debe molar escucharlo cantar, ¿eh? Habéis pillado... No mola nada. Voy a despertar a mi compañera aquí. No mola. Hay un golem sin pillar, gente. Os habéis dejado un golem arriba. Cójalo, Edwin. Parece que mola, pero no mola. Molo más que vosotros. Venga, lobo, venga. Vivir de... Joder. Buenas noches. Ay. Buenas noches. Ahí llegó el alma. ¿Cuánto cerrado? El espíritu de todos. ¿Por qué puerta? ¿Por esta misma? Salta aquí. Luz. Se me está moviendo. Dime. Madre mía. Ahí se escucha un cubata, ¿eh? De fondo, ¿eh? Sí. Si solo fuera uno, eso. ¿Quién me hace de sordo, digo, de teniente? Oye, darme su tranco, cabrones. Tranco es bueno, dicen. Te fía de mí y yo mismo. Toma, te pongo una X. Ay, lobo. No sé por qué, pero no me está llegando tu super speed. Ahora. Lobo, hermano. Muchas gracias. Me fío. Te voy a poner los guardianes todos juntos. Los L los echo a los ladrones. Baja flow y aguántame los ponis, ¿eh? A los L ni tocarlo. Giro, te pongo de guardia, te pongo también. Estamos aquí, pero ¿por qué si yo no he dicho en esta boca es mía? Pues es lo que yo me digo. Porque si la caga luego para que tú lo corrijas, coño. Luego ha dicho que a los L le echan los cubatas a él. No, no quiere tirar de la party, que lo he oído. Vamos, separaros un poco. Separaros un poco, no es titán. Dejaros sin estabilidad, porque no os hace falta. ¿Quién es este? ¿Cómo que no? Toma por culo. Fuera. ¿Quién es ese que estaba ahí desconectado? No sé, porque creo que se le había colgado la cosa. Pues que vuelva a pedir. Se le había colgado la cosa. Se le había colgado la cosa, o sea, que no la tenía colgando. Cañón antes. Tirado. No, una atrofia. La tiene aquí, Taipón, con Velcro. Uy, es como. Venga, para adentro, gente, deja ya los cañones. Ya. Venga, que esto es rápido. Elwin, una cosa, rápido. Ahora nos haría más falta daño, ¿no? Porque ahora el super vamos mejor, ¿o qué? Ah, igual. Haría falta estar sobrio, Más que daño. Ya, también, pero con eso es algo con lo que no cuento esta noche. Sí, que da igual si tenemos daño. A ver, si ya vais todos dañados, ¿eh? Sí. No lo sabes tú bien, pequeño padawan. Está la cosa con daño de condición bajo alcohol. Tú hablas, pero tú a la vez en cuando que me curas. Escucho por aquí. Me pongo en plan Capitana Marvel y ya está. Uy, Capitana Marvel. Qué mierda. O sea, ¿no vas a hacer nada estos últimos 5 minutos de película? No, no voy a curaros. Oye. Voy a hacer daño. ¿Cómo lo ha saltado? Si veo que la cosa se pone chunga. ¿Cómo lo ha saltado el cabrón de Harkley? Se va a quedar aquí a FK. Cuando el Telvos muerto sube y dice, oh, qué buena soy. Soy de Ron. Vamos, que se mueve poco, está claro. Harlo, voy a coger el palito y te lo voy a meter por el culo al final, ¿eh? Pues no. Bueno, al menos mi palito no tiene... El mío no tiene pinchos, es liso. Pues por eso te meteré el mío, que si gente, los tiene... Va. A ver... Jolín, habla tú. Bueno, ¿qué tal, pescadilla? ¿Qué tal todo? Bien. ¿Qué tal la Navidad? Doc, ¿por qué te dice pescadilla?
Sí, buena pregunta. Tu secreto, tu destino. No quiere contar eso. Suena mierda. Uy, uy. Bueno, suena turbio. Para... Sí, sí. Huele a pescado. No brilla más. Huele muy malamente. Cosas del trabajo, ya está. Cosas del trabajo. A ver, montarme esto. Uy. Porque trabajar en una pescadería. Sí. No, trabajar en una pescadería no trabaja. Eso no, eso no. Que no, que es mentira, que no trabaja en una pescadería. Mira, para reclamar. Joder, que amigo, te construye más rápido el golem que una catapulta normalmente, ¿sabes? Ha durado 5 segundos, ni eso. Siempre que pedís colocos, mira qué rápido se ha cogido. Miska, esa botella se me acaba de acabar. Te puedo creer que estoy a las últimas, tengo una botella de ron negrita que tenía por ahí guardada y la tengo que empezar. Venga, coge todo, sube y venga. Es mejor rubar. Como whisky, siempre te hace claro, es mejor rubar, pero se me ha acabado. Tiene una botella esa de... pues Marcelo, esta semana bajamos a T4 o nos quedamos en T3. Oh, está complicado. La bola de cristal. No sé. Depende de los tajados que vayamos esta noche. No sé. Depende exactamente. Me pasa a mí que oye, mañana es holiday, ¿no? Mañana habrá gente conectada. Bueno, ¿está esta noche? Mañana es holiday, pero no sé si en Baru quedará alguno vivo. Sí, sí, mañana. Puede vivo, ser vivo no sé, pero zombies va a haber muchos por el mapa. Por eso te quiero decir. Mañana lo que habrá... me golpean, todo serio. Mañana lo que habrá es mucho bug de Baru. Eso. Todo el mundo serio. ¿Firmes? ¿Firmes? Bueno, eso mismo pasó el 1 de enero el año pasado, o sea, tampoco se va. Si que baja, pues se baja y ya está, y se sube la gente. Dime. Está bailando solo. Oh, no te puedo creer, ese es solo, uy, madre de Dios. Lo que sale en la tele, yo qué culpa tengo. ¿Quién te ha enseñado a entonar así, por Dios? Dale, dale, dale una collada. Llevas cuerno y no llevas tácticas. Tele. Llevas tácticas puestas, ¿no? ¿Qué es eso de la tele? A ver, llevo... Espérate, ¿eh? Tengo que acordarme qué cojones llevo. Se pone a preguntar por tácticas. Eres un llevo táctica. Ah, sí, sí. Llevo armas, llevo tácticas y rompehechizos. Sí, sí, solo no, solamente sabes si llevas tácticas. Si no, doctor, no, te veo raro, oye. Te veo raro. ¿Qué pasa, tío? Si estoy viejo, ¿eh? Aburridos, casi unos aburridos. ¿Qué pasa? Y lo llevo con la mano. Porque con la otra estoy con la copa. ¿Os habéis fijado que los lobos tienen ahora una habilidad puesta? O sea, los NPCs. Sí, la del salto del lobo, el otro día nos mató. Yo te puedo. Te puedo hablar de mis habilidades y de mi salto. Es como el del tigre, pero con más pelo. Y despeña. Venga, Arturrón. Me choco con la columna plana. Pero que habéis ido a despeña. Torres grandes, torres grandes. Ajá, por torres grandes. Bueno. Estamos en el campo por si quieres pillar y hacer otro gol. Luego, si quieres, nos damos la media vuelta, tranco. Pero habrá enemigos o algo porque vamos a acabar con. Sí, que es lo que quiero, pero sí es lo que quiero. Claro, lo que ha pasado. A ver, mira. Que han visto al Vigía, creían que era un control de alcoholemia y han gira para despeña. Exactamente. Tía, qué bueno. A mí me ha pasado lo mismo, pero he girado para colinas. Ha puesto la marcha atrás al gato y han dicho, hacer como que no hemos visto nada, ¿eh? Yo he dicho, por aquí no me caza. Porque solo faltaba que quieras sacar en el juego, ¿sabes? A ver, la intención es... Como solo hay azules... Tú eres como el sol de la mañana que entra vale, por mi ventana... Oh my God, estás ya setentera, ¿eh? ya no lo entenderás. Joder, pero es lo que sale en la tele, ¿qué quieres que te diga? ¿Eres cambia de canal? ¿Todavía está la televisión y todo? Madre mía. Sí, ahora existe. Antigua, ¿eh? Pues yo normalmente no la tengo puesta, pero hoy pues sí, pues ambienta. Y así os canto de vez en cuando, todos decir, ¡buah, vaya a ver! O sea que ya está. What the fuck? Ta-na-na-na-na. Oh my God. Estáis cantando todos por dentro, que os habéis callado, ¿eh? Eso es que no se la sabe, hombre. Yo voy a decir na-na-na-na-na-na, me la sé todas.
Es que con el tono que le pega. Pero si es que es así, la. Pues es cualquier. Ah, a ver, repite. Ya se ha acabado, ya se ha acabado. Espérate, a ver cuál es la siguiente. Venga. Ay, no, está no. ¿Te has puesto la radio o qué? Que no, que es la tele. Ah. Ahora voy no, a... que es una puntera de Winnie Houston, paso. Hombre, no, pues esa cantará, bueno, no, está en inglés. Pobrecita, no le ponga las cosas difíciles. Tanto tan mal, perdona. No, no, mejor que tú, no, no, no han echado de ningún coro, Sí, bueno, pero es un coro, Es un coro. No han echado de ningún coro. Hombre, un buen coro es normal que te eche, pero es que a ti no te deja ni entrar. Sabrás tú. Vamos a hacer TP, dejamos los goles, nos atiborramos de suministros y nos vamos para Eternos. Bueno, ¿nos vamos para Eternos, has dicho? No me he enterado de nada, a ver. Pilla, vete a TP y he hecho un trago al cubata. A ver, echamos el TP. He hecho un trago al cubata. Echas un trago al cubata. ¿Otro TP? Soltamos los goles. Nos llenamos todos de suministros, que me parece que llevamos poco para ser todos los que somos. Nos llenamos de chumis, ya me gustaría. Hombre, ¿os habéis dejado 500 en colinas? De chumis no. Chumini. Ah, mira, justo había 500 en colinas, de coña. Y el que no tenga, el que ya tenga chumis, que tenga todo, agrupo en el TP de Eternos. Paso, hacemos TP aquí. Nos hubiéramos ahorrado claro, una directamente para dejar los golems. Para dejar los golems. Vale. O sea, ¿vos sabes tener que dar dos órdenes distintas para el que lleva golem y el que no lleva golem? Eso ya es demasiado nivel. Canto más que no gusta, cansino. Y luego a saber que esto es una gincana, me pongo los náuticos. Pedorra. ¿Yo? Tú, sí. Yo no lo meto algo. ¿Qué? Pedorra. No te metas con Heroin FM. Que ahora no canta otra. Porque lo dices tú, eres un señor comandante. Yo no canto más que os den, a ver si os aburrís. Y os vais a dormir todos juntos. No, no nos castigues. No nos castigues. Mira, castígame con otro trago. Otro trago, bebo otra vez, bebo otra vez. Ya está, castigado. Bebo. Mira, dos veces. Se flagela. No metéis conmigo que os den. Ala. Ay, pobrecita. Decirle algo bonito, hombre. Es la envidia, hombre. Claro. Es la reina. Ya se sabe. Es cierto. Yo si tuviera tu voz, Geru, ya estaría forrado. Forrado, hostias. Vamos a ver. No, forrado. Hombre, forrado. La que tienes tampoco te ayuda, ¿eh? Forrado en plástico. Yo solamente digo una cosa. Los borrachos nunca mienten y los niños tampoco. Y aquí niños no hay. Pues hay que hacerlos. Pero borracho. Hostia, que es un T3PN. Vamos para allá, ¿no? A eso iba, coño. A eso pero, iba. Pero a melee, o sea, sin caretes. Vale, pues hostia, se la puerta. Con los gatos. Tirando de la cuerda. Que ya no canto, pues ven. Pero no les hagas caso. Vamos a la puerta este o este. No sé, coño, puerta, la que está aquí adelante. Si los dejas sin cantar, se nos duerme y no se espabila. Mira, yo quiero que cantes en inglés, Heroin. ¿Eh? En inglés quiero la siguiente. En turco. Reventar morteros, por favoris. Yo te reviento lo que tú quieras, jefe. Oh my goodness. Uf, lo que me acaba de decir. ¡Qué sensualidad! ¡Qué romanticismo! Qué ¿quieres tacho? Que te reviente el ano? Era bromita. Sí. Es incómodo. En cada broma se esconde una gran verdad. Cayendo de derecha. Cayendo de derecha. Montar, gente, montar. Eso. Esa es la mentalidad. Montar. Hay que montar, justamente. Venga, montarme. Con nata, ¿eh? Venga, soy un gnomo. Oh my. Se mola, joder, esa es mítica, no jodáis. No me digas que están poniendo eso. No, se me la he inventado. Yo te ves más fuerte que tú. Y siempre estoy de cañón de izquierda cogido.
El cañón... Hay otro cañón por ahí que le está pegando a la cúpula, chicos. Y de arriba se hace invisible, nos tira coco y nos jode la... Están invisibles, ¿eh? Estoy buscándolo. Venga a tirar por aquí arriba. Del velo, no lo veo. Ahí. Es alemán, enseñar una cerveza. Y la ves moviendo de un lado a otro. Encima, 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 un coco, coco, encima. Uy. Qué buena cúpula. No vivo llorando, hey, vivo cantando, hey. Si apuntáis a la puerta a todos. Sí, sí, sí. Ah, sería, la sería de agradecer. Vamos a montar una lista. Hilda voy. Por cierto, alguien que, no sé, que vigile algo así. 30k que me ha metido el pavito. Bueno, hombre, tenemos una chapa blanca dentro del garro. Por cierto, carro flechas aquí. Ahí. ¡Hey! Están de construcción todavía. Hay sumi como tal. Estas que te escapas. ¿Tú cuántos más? Murió. Montar. ¿Quién tenga chumis? Montar. Yo tengo. Me imagino. Hay otro carro flechas atrás, ¿llegáis? ¿No llegamos? ¿Dónde? ¿Izquierda o derecha? Me no lo quieren veo. Matar derecha. Mientras pongo los chumis. ¡Ay! Está yeguisillando. A ver, por aquí conmigo, con chumis. Vale, a ver si llego aquí yo. Llego. Le han puesto una niña, pero no me gusta, no pienso matar. Aceite abajo. Vale, están montando una catapulta, ¿eh? ¿Sabéis? ¿Alguien con sumis aquí, por favor? ¿Qué, pero yo es que aquí, en la pues que vale, no que, pro, que pronto han echado la niebla, ¿no? Buenas, feliz año. Feliz año. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Fuera! Hola, me mataron. Me mataron, ¿eh? Ah, ya, bien. ¿Qué han tirado? ¿Han tirado ya los bombarderos? Sí, han tirado ya todo. ¿Están zumbados? ¿Ya? Eso es porque tienen que ser, eso porque tienen que ser 4. Puerta al 8. Va a caer ya puerta, ¿eh? Venga, estos en chapa, en power. Pedro los... Power. Vámonos. Contra la chapa, Erwin. Puerta al 1. No sé si les doy, pero yo tiro el lado. Es verdad, quítate la fecha de mierda. ¿Quién tiene la marca? Venga, chapa. Sí, no, ya está, ya me lo quito. Son 3, ¿eh? Venga, chapa, saqueaos. Cúpula Warrior. Me están venga. Follando un montón. Oh, sí. Pues entonces no te quejes. No estoy quejándote. Ya. Lo que pasa es que a mí me gusta. Todos son problemas para ti. Que a mí me gusta también participar en la batalla. Tienes el primer, tu primer polvo del año. Claro, ese de quedarte quieto y que te tragan todo no mola tampoco. Aquí. Hay un fli y un fla. Echar agua a gente para que no se nos muera nadie. Dime, Epi. ¿Qué tienes, Epi? Uy, estamos tontos. Atentos, vienen 4. Cuidado, nunca. Dios le pido. Que si me muero, sea. Os lo juro, a mí, si me matan y me tiran al suelo. Os prometo que no pienso verter una gota al cubata. Todos los héroes llevan capa. Levantarme el nietac. Venga, aguantamos. Ya está, ya no quedan más tiros ya. Creo que es la última. Ya va tan a lo de hostias. Olo. Me ha metido el luz. Me ha metido el luz por el arma. ¿Te ha gustado? Ha matado. Ey, no puede ser, no puede ser. Muere, muere. Muere a mis pies, por Dios. ¿Dónde estaba Mac? Ahí está, vamos a matar. Hay otro para arriba. ¿Por qué no se capea esto si no hay nadie metido? Hay un pibe dentro. Hay uno, así que vemos bien. Yo lobo. Estás aprovechando para beber, majo. Me gusta cuando me tocan. Me digan poesía. Va, revisamos. Revisamos. A mí me gustan mayores. Gustan caballeros, está interesante. Vale, hay 3 mermes, no te preocupes, que van a salir de cartón. A mí me gustan mayores. A ver, buscando chapa. De los que tienen pollones. Bueno, vale, ya. Y te mandan flores.
del oído. Madre mía. Pero encima chillando, por si no lo has oído. Por si tenías los altavoces en vez de los cascos puestos, que se te dé toda tu casa. Eso como ha sido abstenérselo que la tengáis pequeña, directamente. Sutileza. No se acerquéis. Venga, montar rápido. ¿Qué? A mí si no es verde como la de Hulk. Perdí la chapa. Montar. Oh my god. Si no es de color verde, no la quiere. Claro. Muy calipo. Por supuesto. Calipo lima limón. Vamos. Uy, esta es muy costra, esta no la canto. Canta, mujer. Da igual. Que no, que son Pimpinela, que no, que paso. Que sí, que todo el mundo. Canta que yo te ayudo, que yo me las sé las de Pimpinela. Venga. Sueño contigo. Tiene una voz muy de pito esta señora. Camela es la que. Vámonos. Como la tuya. ¿Vamos? Que no, Camela no. Pimpinela. Que se puede. Están todos ya. Venga, por la puerta. Que vienes a buscar. No me los descoñéis. A ti. ¿Por qué puerta, Elwin? ¿Por qué? ¿Por qué puerta, Elwin? No sé por qué puerta. Gracias, Elwin. Me ha dejado todo loco. Elwin. Vamos, no ibas a cantar. No, perdona, eres la chica y estoy haciendo de chico. Ah, he vale. He dicho que no. No sabía que habíamos llegado a ese acuerdo. En algún momento porque he dicho que no veía mucho. Está aprovechando que tiene el Hul en la mano y puede hacer el chico ahora. Sí, sí, directamente, de cabeza al Garry. Por medio de mi taza a llamar. Como dice Giro, tenemos que ser educados. Tenemos que llamar a la puerta. Super velocidad, por favor. Pero podemos llamar al teléfono y yo salir corriendo también, ¿no? También. Pero en este caso vamos a llamar directamente. ¿Ves? Si es que os estáis quejando y al final vais a terminar cantando todos. Hasta la mujer de este hombre está cantando. Ay. La mía está aquí ya que buscarte de atrás. Déjale el micro, hombre, que es que no se... A ver, gente, lo primero. Los L. Debajo la mesa. A ver, ¿sí? Escucha. A ver. Please. Dígame. ¿Qué es lo que quiere? Cañones y aceite, por favor. Oh, sí, por favor. Oh, ¿el cañón más gordo? Ahora toca Shakira, ¿queréis? Canta, venga, canta. Boca guaca, boca guaca. Ya quiero boca guaca. Ay, que me caigo. El aceite para el... Cañón, gente, cañón. Anakawa. ¿Y los guardianes qué hacemos? Cubrir. A power. Tú lanzas principal distancia. De power. F3, por favor. Alguien que me controle gato por si están por detrás o algo de eso. No me van a dar cucú tras. Al aceite dejarlo, los goles pegarle directamente a la puerta, Claro. Ya. Aceite sí, me que se acerca uno a un fiar y punto. Pero aceite por el lado. Teníais a un trozo aquí en medio. ¿Qué pasa? Estaba como. Pedro, ¿qué pasa? Igual, déjale que disfrute. Mira uno arriba. ¡Ay, qué mono! ¿Qué hay atrás? No, ¿qué hay atrás? Los necros, que tienen área arriba, al tío ese. Hombre, os podíais acoplar a nuestro ritmo, mirad si no. No, pero no. Veo cómo nada detrás, vamos. Así me gusta, muerto, ala. O bobo. ¿Nitroles? ¡No, sí! ¡Lol, qué cabrón! Goles, echaros atrás. Atentos a la izquierda, están girando el mortero. Están girando un mortero. Ponernos aquí en esta esquina. Bueno. Yo es que lo de izquierda y derecha lo llevo mal, ¿sabes? Ay. Cúpula. Que yo. Claro, no, va a salir uno por puerta, ¿eh? Atentos que va a salir uno por está. Puerta. Viene con toda la. Cúpula. Alright. Cuidado que viene, viene morterazo. Tiene que escucharla cantar en inglés, tiene que escucharla. En inglés es demasiado ya. Es de otro. Ahora es una gala. Se fue. Pega. Vale, dale, duro. Venga, ya se le puede dar con todo. Que la detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa. ¿Y estos cadáveres? Estaban todos en el suelo. Sí. Estaban adorándonos. Sabían que iban a morir y han dicho: vamos a morder aquí. Ah, porque vuelven de atrás, que ha salido uno por detrás. Mortero, gente, cañones. Uno atrás. Mortero, cañones. Que muera, míralo, ya está. Pincho, déjame lo que pinche.
Papá, te mierda, jaja, una puta, era un héroe. El otro mortero, gente. Es peligrosa, yo no la puedo controlar. Mierda, el aceite. El mortero. Pero mira, un tío arriba, son necros. Vale. Tiene un banner, ahí hay uno con banner, ese tiene banner. ¿Lo marcó? Que la detengan, sí, pero a ella, la flecha. ¿No? Empower. Venga, puerta, ya directa. Una chapa blanca por aquí. Hostia, iba a decir una burrada, pero me voy a... Pero no es el Wii. Dilo. No. Montadarite. Es que yo no sé qué problema. Banner. Hostia, me estoy quemando. Banner. Qué bueno el del banner, ¿eh? Banner, adiós. ¿El barrio? El army. Vale. Venga, montalo al ariete, cógelo ahí. Hay una ariete izquierda sin montar, bueno, puerta al 8. Queda igual. Sí, también. Venga. Bombazo encima. Dentro, hay dos dentro, reventando. Reventamos todos los golems. Venga, chicos, aguantad. Venga, bomba encima. Echarle un coco. Empower. Echar cocos a los goles, si se puede. Padre, compadre, un coco. Tienen cañones cogidos, ¿eh? Ya. Hemos hecho tranco para que sea un vibrador. A ver, los que no están en cole, conmigo, rápido. Que me suena familiar. Tranco, tranco, no se escucha por nada, ¿eh? Por fin, un poquito. Solamente seguís, vamos. Vale. Venga, vamos. Reventamos los cañones. Hostia, la he cagado, me caí. El otro. Es por el puto agujero. Cuidado el agujero. Dime, mejor aquí, pero, Miska, tú ves a un agujero y te tiras, ese es así. Sí. A ver, los... Tienes que haga, ¿no? De cambiar con el chulebo. Venga, Lord. Vale. Meterle caña al Lord. Claro, me tira aquí. Los goles de los... Vale, en chapa. Teseo. Muertos aquí, chicos. Tú quieres muerto. Sí, mira, ahí entran. Vale, en chapa, cargamos contra el TP en 3, 2, 1, bombazo encima. Corrupt. ¿Cómo cae? No puede arreglar los frigos. Meter el Spiker. Sí, están los Spiker ahora. Oh. No se me muera, no es hora. ¿Spiker? ¡Ah, lo ha puesto también! ¡Lo ha enganchado! Atentos atrás. Un L. Pero como no me dejan cantar, también. Empower. No está el Lord, que no lo veo, no sé. ¿Quién? 41. Aquí es donde los goles. Ahí, los goles. ¿Quién no te deja cantar? Con el 2, cuando podáis, se me voy a comprar. No, estamos en asedio, ahora no se puede. Ah, vale. ¿Tú de qué te ríes? Nada. Un asedio, dice. Hombre, no estamos en asedio, estamos en un garry, más que esto no hay. Mira, galleta. Cómete la galleta. Voy a ver, estoy para marcar todo, que no entre gente. Vamos. Quiero salir de aquí. Ah, va. Venga, correcto. Voy a aparecer. Venga, a ver quién es el que sale por la puerta. Venga, que me deja. Deja trampar la puerta. Lo pillo. Se vaya, mira, está en Francia el hijo de puta ya, cruza la frontera. Se te cambió esto de juego ya. Venga, ya. Salimos por puerta, está todo limpio. ¿Por qué puerta? No, trampa en puerta. A ver, por esta. Mira, vale. Por la puerta. Por la otra. Vale. Por aquí. Tú la chapas. Vamos a atacar el respawn ahora. Nah, no le voy a montar un ariete todavía. Pues si quieres a Leo para que me metas en el pecho y te mato. No hay huevos. Hay golem dentro sin caer. Creo que esta copa me la puedes jugar. ¡Vive la vida loca! Tranco, si vas con un golem al TP enemigo, ¿mueres instantáneo o te mata el golem? No lo he probado, pero. Podríamos ser libres de dudas. Te echa para atrás. No mata. Antiguamente. ¿Tiene premio la respuesta correcta o algo? No, si no va así. Intenté comprobarlo, no hay logro. Aunque el Hermoto es un ítem del descansillo, no hay logro. Mira, ahora Dios de Varus dice que te lo reviento. ¿O solo el golem o a ti también? A ver.
O sea, Paul tiene que te lo revienta, o sea que... Ahora sí, ahora sí, porque te lo revientan los veteranos. No, ahora te matan de una hostia. Sí, a mí me tira para atrás. ¡Toda la noche! ¡Baila, baila, baila! ¿Qué puede ser? Yo ya no sé. En no me ves, Giro, pero tú cantas y yo bailo, ¿no? ¿Ves? En estos de eterno... No, no te veo y además si, nadie... Si tú bailas igual que canta Giro... ¡Fuah! Pero eso es lo feliz que somos tú, que eres un soso. Vamos a ver, Tranco, si en este mundo, ¿vale? Es capaz de ganarse la vida, Leticia Sabater como cantante, Giro también. Eso, bueno, sí. Y yo como bailarín. Bueno, me la gano de otra cosa, gracias a Dios, porque si no... Pues, hostia, creo que me he puesto la copa muy fuerte. Lo votación mayor, ¿eh? ¿Eh? Pues como no tenga cubata, esto no lo va a aguantar, el pobre. No me hago, no me hago, soy. ¿Eh? Ahora prefiero hacerme mayor a no hacerme mayor. Volpian, te aconsejo que te unas a nosotros. Es curioso el caso de Benjamin Button. Si no... Es más, lo curioso es que, ¿sabéis que ahora mismo sois un minuto más viejos que antes? Ay, por favor, este también, vaya tela. Claro. Tómate un cubata, anda. El sabio. Sí. Madre mía, tan fácil filosofal, le queda poco ya. Tírame la piedra. Duro de pelar, estás de nuestra época, lobo. Ah, por otro de. Duro de pelar, sí. Qué recuerdos. Límpiaselo todo, Ewi. A los sí, no, no. No, me quedo en la playa. No les vamos a dejar nada. Que no quede nada en pie. El Jaggermaster, eso lo puede echar como. Voy a respetar a los rojos, pero a los azules no. El pobre guerrero. Eso lo dices después de haberle... Lo reventé. El tío ahí pegándose con nosotros y nosotros caminando, pasando del tío. No seas mía. Ay, a luchar. María. Por favor, que alguien invite a Edwin a un karaoke, que se lo merece. Si yo ahora mismo escogiendo a la gata cantando. Si yo lo hago por animar el cotarro, ya me callo, ala, que son... Que... Pero si lo he dicho de buen rollo, tía, te lo juro. Aburriros ahora, ala, os condeno al aburrimiento. Cañones. No queremos alegraros la noche, por favor. Ahí el teléfono. Olvídate. Sí, sí, solo un teléfono. Cañones, aceite cañón. A mí cañones. No es, a mí que no me llame nadie que no pienso hacer ni puto gato. Hijo de la gran puta. Cañones, aceite cañón. No maten a nadie, es que no maten. Te llamamos de Yastel. Y toma, ala. Vamos a capear. Pues si me llaman de Yastel, les canto algo. Darme el pariente, por favor. No quiero. Ojalá te llamas. Pues vale, mejor no lo montes. No tengo Sumi, porque ya me ha hecho. Alcohol. ¿Por qué no he cogido Sumi? Se me ha pasado por 20 sitios con Sumi. No, ahí, con la pata. No, es con la pata. Nunca hay cola en este. Es la primera vez que encuentro cola de perro. Claro, empezamos el año como cada día. Espérate, yo creo, está la pensando, creo que está Edwin de camarero. ¿No está por ahí, Mac? ¿Camarero? ¿Hay alguien que le falte copa? Enamorado en la moda juvenil. Madre del amor hermoso. Está muy vieja, ¿eh? Yo en breve tengo que ir a reportar. Yo también. Yo de esta ni me acuerdo. Enamorado de la moda juvenil. Pues yo estoy para reportar también para reportar. De los maniquís. Enamorado de ti. Vaya gallito, ¿eh? Chico, esta gallita, para mí, déjalo tragar, ¿eh? Ya puedes ser Eurovisión, lobo. Como el de Eurovisión. Tranco, coge su mía. ¡Casi menos, Raúl! No, ya tengo del cambio. Ha cumplido el requisito para ir a Eurovisión. Este año va lobo. Iba a decir, ya no me callo, pero no, es ya no me callo. Está buena para lobo. Ah, si solo nos queda Quentin. Venga, vamos, Quentin. Quentin Tarantino. Y luego el Gabriel. ¡Lo chistamos! Nos queda Quentin y Durio, nos queda. Pero creo que está no Quentin, ¿eh? El Wii, ¿puedes hacer una parada en alguna gasolina?
Esta no Quentin nada. Me Quentin quedo con Tarantino. El Win para la gasolinera. Sí, luego te paro en los duros. Dame más gasolina. Y de ahí nos vamos a Supercolinas, lobo, a ver si no nos cuesta tanto. Si la salida no se está cantando ahora la de chiquilla. Si les hemos dado tres veces y se han largado. Se han ido. Solo nos han hecho cara cuando hemos hecho poco. Cuando eran el doble los con de puta, 30 con la 15 de. A ver qué tal. Si vas a saltar, ponme el portal por escuadrón, porque yo acierto a la quinta, seguro, ¿eh? Si voy a saltar por escuadrón, sí, vale. Salto a mapa, me equivoco y vuelvo al anterior, ya verás, pero para volver al punto inicial. Perderme. Me voy al LOL. Era. Luke, yo soy tu padre. Oh, Dios mío. Señor Tranco, si usted me dice Grupo Lo Mónaco, me hará el año entero. Oh my god. Grupo Lo Mónaco. Franco, esto no sabes cuánto tiempo se llevaba esperando que dijeras algo de eso. ¿Dónde está usted, caballero? Que tengo que darle algo a cambio por esto. Tranco, tiene una pre. Oh, hostia. Vamos. Encantado. Venga, vamos a por la última torre. Sí. De aquí. Y por el mapa azul. Y ahora nos vamos a poder, luego nos vamos a por el mapa azul. Lobo, por el mapa azul, ¿eh? Vale, concéntrate. Lobo, mapa azul, concéntrate. Azul, azul, No. Te había dicho que íbamos a parar una gasolinera. En una gasolinera. En Duriol vamos a parar. Vale, vale. ¿Habéis visto lo que tiene los rojos? Porque no hay un campamento, sí, ya lo he visto. Los rojos tienen los segundos. Los rojos lo que tienen son los... Tres campamentos, nada más. Espérate lo que les va a quedar a los asistentes. Pues los azules les va a quedar algo parecido. De todas maneras, los putos rojos a las 5 de la mañana se levantan. Los rojos no tienen nada. Y son la hostia. Estaba viendo yo la barra y digo, hostia, ¿qué pasa? Solo tenemos, solo están los azules y verdes, ¿o qué? Lo hemos marginado. Pero azules habrá 10, ¿eh? No habrá más, ¿eh? Pues será ahora, porque antes no había tan puto map. Sí, a la hostia, eran 30, ahí antes, a la una. A la una eran 30. Que se joda. Hostia, ver, mira, definición de hombre fiel, solo tenía un chumi. Solo recuerdo que le despegaban Perno Franco. Por cierto, antes de saltar, coger todo Diosumi ese. Eso no es un hombre fiel, es un hombre escaso. Bien, sí, es cierto, con poca economía, ¿no? Sí. Muy poca. No me gusta tu sea civiza, paso de ti. Joder. Que no aguanto nada, macho. Giro. Te está tocando, deja que esté tocando ahora. Oh my god, no me digas que también se ha comprado el succionador de clítoris. Claro, no, lo tiene, lo tiene. El Satisfyer ese. Vamos. Hostia, te digo, O sea, grupo de WhatsApp del curro. Mi curro es un 90% tías, un 10% hombre. El grupo de WhatsApp. ¿En serio que se compran esa puta mierda? Una de las jefas. ¡Chicas! Lo más vendido. El Satisfyer, de oferta. O sea... ¿Quién lo quiere? Sí. ¡No! ¿Qué es para hacer un regalo? Sí, para hacer un regalo. Para hacer un regalo, claro. Toda la culpa la tenéis los tíos, El que tenga que reportar, que reporte. A ver, ¿qué cojones vale. quieres? No me estaba tocando. ¿Qué pasa? Bueno. Que no, has tardado mucho en responder. Yo no he dado mucho. Gracias por la información. ¿Qué querías? Cántame, me dijiste, cántame por el camino. Y agarra tu pintura, te canté a la sombra de los pinos. Ay, Dios mío. Como me gusta cuando te pones flamenco. A la sombra de los pinos. Esto es un mapa azul, supongo, ¿no? No habéis cogido ni Dios. Pero si no tenemos dónde salir. Yo estoy en la cocina a coger los suministros. Yo todos los suministros. ¿Dónde vamos? Coger de nuestro Garry, de algún sitio. Coger su Garry de la cocina. Garry te lo estoy interpretando. Garry de la cocina a coger suministros también.
Y además yo voy con vosotros, porque voy con los cascos inalámbricos. Claro. Y tenéis suerte de que no voy a mear todavía. ¡Hala, vamos! No aproveche, no aproveche. Que sí, hombre. No. Me he acojonado, he hecho TP aquí, ahí están los golems puestos aquí todos en fila y me he acojonado. Venga, a por todas. A por todas las putas del barrio. Que vaya, mame en tu bicicleta. Va, Edka. En casa. Va, voy a coger una 10, venga. ¿Te puedo creer que esa canción la he escuchado mil veces y no me sé en el estribillo? Esta persona es lo que le gusta. Yo solo me sé lo de la bicicleta. Y no sé si la han quitado o la han puesto los radios. Qué mal asunto de... Gracias a las comiditas. No sé, yo por si acaso lo que le quité fue el sillín. Ese toro enamorado de la luna se quedó mirando al aceite sin hacer nada. Y dejó la indirecta. Joder, me cago en la puta que yo soy Tauro, ¿vale? Espérate. Y no estaba dando al aceite. ¿Tauro? ¿Eres Tauro? ¿Eres Tauro? Por supuesto. Puta cabezona de mierda. Lo mejor que hay. Sí, señora. Sí, señora. Ya que sois cabezón los Tauros, ¿eh? Tengo dos ovarios como la copa un pino. Todavía antes se quiere quitar esas cosas, tío. Te hago en la cabeza y no te lo sacan nadie. O sea, es increíble. Aquí estamos en el chat de nuestro clan de si traga o escupe. Y digo, si no traga, para nada. No sirve para nada. Y no, no está escuchando, ¿no? Está la gente muy rara, ¿eh? Menos no, mal que estoy cantando el paso de lo que también, escribís, cochino. Eso que también en Tauro. Así es tu marido, hombre, así es tu marido. Traga o escupe. ¿Ah? Entonces, ¿de qué eres fan? Hay un ladrón por ahí, no sé dónde, pero hay un ladrón. Abajo. Hay un ladrón. Ay, que me ha robado pues el carro. Que me robe el corazón. Ah, no tengo, no. ¡Ya está! Y se va. Madre tenemos mía, un pocholo. Saku, no le sigas el rollo, por favor. Que me ha robado la mochila. La Saku, pues chupa, depende. Chupa, chupa, que yo te aviso. Que no, Saku, que no. Que se traga y punto. Madre mía. Pues claro que sí, si dicen que es bueno para el cutis. Hombre, buenísimo. ¿Qué tiene que ver el cutis? ¿Qué tiene que ver el cutis con la garganta? No entiendo. Pero que vaya haciendo efecto por dentro. Dios, la conversación es muy perturbadora. La crema hidratante no me la como para que me haga efecto. Cógelo, Sumi. Tú te lo encargas y luego te pones la crema hidratante. Buenas noches. Buenas noches. Yo pensaba que ya está visto borracho. Acaba de entrar, está tiempo de salir. No lo pienso. A 40 euros está Satisfyer, me dicen por aquí. ¿Qué dice? ¿Qué? Yo os pongo, Es que en vez de comprarte un Satisfyer, lo mejor es que cambies en... Os envío un pantallazo del WhatsApp. A 20 pavos lo consigue mi jefa. No me digas cómo. Joder, la bici. Porque comprará al polo mayor, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tiene el coño como la Giralda? ¿Que necesita tres o cuatro a la vez? Yo que sí. Vete a saber. Pero no se va a casar. No te fíes que sea de los chinos. Dile, o sea, los chinos dile no que se compre uno que se la chupe mejor y aún. Claro, lo raro es que se va a casar. Digo, a esto no me cuadra. Aquí. Es que no le puedes contar para chupir. Es un rollo de regalar eso. Y digo, pero si es que está en gilipollas. No, es que vale, chapa blanca, que tú no chupito. Sabes, es que vamos a ver. Tú te imaginas, Quita, que tú no sabes. Trae el cacharro ese. Si ahora eso te digo que hay que probar primero al novio antes de casar. Si no. Hombre, por Dios. Tienes toda la razón. No pruebas, si lo pruebas y ves que no vale, dice, mira, no eres tú, soy yo. Llegui, vale. Tienes toda la razón. Ahí te está. Ahí ya. Cátedra. Es cierto. Se va a casar, con más razón lo va a necesitar.
No tiene por qué. O porque sí. Montar los globos, chicos. Los globos, ahora yo ya me estoy montando mi propio globo ya. Mira, 84 de estar aquí a la izquierda de las catas, gente. Yo estoy viendo las catas. Hoy. Ah, no, no tengo sumi. 84%. Yo he puesto los sumi, yo he puesto los sumi. Son tan bonitas las catas. Tan eso que hay que montar. La última cúpula. Si no hay nadie. Eso, tu cúpula. Pero si hay cinco catas que también tienen loco. Saca que tan mal caes en el interno. Dime, aquí tenemos el muro a 58. Es verdad que las catas de Baruch no cupulan. Joder. Pues la tengo el 45 para que no me hagáis la rima. Oh, es verdad. El único que tiene cúpula soy yo, me cago en la leche. La aquí a la izquierda, me ha cantado. Muro interior al 51 ya. A ver la cúpula. ¿Quieres tú la otra, Franco? No, me la tienen robada. Me han robado la cúpula. 7 segundos para la mía. Quiero yo ahora cúpula. Atento, atento. Uno arriba, dejad de pasear. Cúpula. Más. Yo no entiendo la gente que se compra vibradores o esas cosas. Yo no sé, yo soy incapaz de comprarme una muñeca hinchable, porque a mí si no me dice la tía, oye, por ese agujero no, te estás equivocando, no me pongo. ¿Sabes? Muro interior ya roto, pegar todo fuera. Muro interior roto, chicos. Pegar fuera, pegar a los de fuera. ¿Qué va a pasar? Eso te lo compras cuando no tienes pareja. Y no lo tienes a disposición. Sin la tontería. Estas catas están tiradas como el puto culo, ¿eh? No. Abrir. Tenemos uno en catas aquí. Están abiertos por otro lado, ¿eh? Ya lo sé, cojones. Pero abrir el puto muro. Hostia, si es que antes el de dentro que el de fuera, cabrones. Hay uno arriba. ¿Habéis abierto dentro? Sí. Está el de dentro. El de dentro reventado antes que el de fuera. Han cerrado, ¿eh? ¿Qué van a cerrar? ¿El que han cerrado? Pues llama a la puerta el muro lateral, mira, mira el de dentro de cerrado que está. Mira bien, anda el minimapa. Yo voy con copa, pero tú vas doblado. Oye, los de la chapa blanca son disidentes. Sí. Son astemios, que es peor. No, ser. Yo no puedo comprarme nada de, ni en lata ni de silicona. A mí me tienen que hablar, aunque sea para decirme. Echar aguas encima a gente que hay gente ya con jodida. Pero hay muchos juegos por tu pareja. Aunque sea para decirme. ¿Podéis decirme alguno si el TP está activo o no? Lo que tú dices hace muy frío, pero bueno. ¿Dónde está ahí? Voy a ver si veo en el centro de colinas. Vale, no, compra, tío. ¿Dónde está? Es que me han matado aquí en Bahía, un notas que está aquí solo. A más, lobo, cuando. ¿En Bahía? ¿Qué más? ¿Estás aquí? No, estás en el otro muro. ¿Qué hace? Espera, voy a levantarte, anda. Y mata al guardián rápido, el lobo. Es una tómbola, tómbola. Eres el puto emperador de la sabiduría. Y mira que tengo ahora la Cortana, ¿no? ¿Cómo se llama de Google? La tía de Google. Ah, ok, Google. Cortana, ¿no? A lo que Google. ¿Cómo se ha montado, hijo puta? Se está entrando. Entonces, ahora te levanto, espérate. Ya lo levanto yo, Erwin. Ok, Google. ¿Soy guapo? No. Fue rápido y conciso, ahora dice una polla. No, ya escuché. Te voy a dar unos cuantos consejos que podrían ayudarte. Hay que coger sub, gente. Vale. Ok, Google. ¿Soy guapo? La verdad es que sí. ¿Ves? ¡Qué mentirosa mujer tenía que ser! La amenaza es con desconectarla, ¡Qué mentirosa! Ya está. Paco, ¿dónde hay que comprarse el coño en lata? Ya está, no quiero más. Eso suena que ha sobornado que Google, lobo. Ya. Tenía el dedo en el cable y. Le estaba haciendo cosquillitas. Insúltala, llama a la guarra, verás lo que te dice. No, yo soy un caballero. Ya, toma yo, por culo. Eso no, fuera, en la cama, yo, ¿no, coño? No, yo sé, ya, déjame acabar la frase. Yo solo solamente se lo digo si tengo el apoyo en la boca. Ah, sí, me gusta. Con dos cojones, claro que sí. Dios mío. Dios mío, ese es el resumen.
Os andáis con chiquitas cuando lo que os gusta es lo otro. Qué maricona. Es que tampoco os acuestan con chiquitas. Ese es el tema. Solo 279. Hay que coger norte, norte. Norte, norte. A mí me gustan mayores. En nuestro amor. Ahora estoy escuchando yo aquí los autos de choque. Okay. ¿Dónde estáis, chicos? Que me he perdido. No sé, yo estoy leyendo. No. El norte, norte. Vaya, me ha traído una a nosotros, ¿no? Parió, me ha cogido. No tengo montura para llegar allí. Que alguien me preste una moto. Pero Miska, di algo en el chat. Súbete la mía, que cabéis. En el chat de clan, si estamos a un nivel ya del skill. Estoy leyendo a media. Un nivel no. Han llegado. Franco, tú no sabes que tienes ya aquí mismo escantando y cogiendo a los gatos. Ay, no, Saku, no lo he abierto. Es que estaba muleado. Luego lo miro. Oh, un skirting. Estaba hablando del skirting. Yo qué sé, un vídeo que me ha mandado Saku, que no lo he abierto. Yo. Que no es para ti, dices. Ah, pues no es para mí. Pues, o no será para ti, no sé, igual. Pero está aquí con el... Tu marido no sé qué ha dicho algo del skirting. Digo, joder, macho. Hay pocas, la verdad, que hay pocas. Pero sí, sí. Vamos. Va subiendo el tono del nivel del chat de clan, que no vea. Qué rica mamadita de amor. ¿Qué dices? Mamadita de bebida, de bebida. No estés pensando en lo otro, no estés pensando en lo otro. Joder, pues macho, es difícil pensar en la. No, vosotros no podéis pensar en mamadita. En todo caso, nosotros, que nos la mande. ¿Y por qué nosotras no? ¿Pero qué dices claro. ahora? ¿Y tú qué sabes si a mí me gusta? Ah, mira, muy bien. Ah. Muy bien. ¿Tú qué sabes si me las como de 4 en 4 o de 5 en 6? Sí, a ver, en la boca, ¿no se te ha ocurrido decir? ¿No se te ha ocurrido decir? ¿Quién te ha dicho que vayan todas a la boca? Tengo más agujeros. No se te ha ocurrido decir de una en una, ¿eh? No se te ha ocurrido decir de una. ¿Para qué? Pero a ver, os voy a decir una cosa. No os metáis ahí en ese terreno que vayas a salir perdiendo. Tú actúas. Uy, me he equivocado al marcar, perdón. Marcaba el señor comandante y volvió a marcar otro. Al Poisson. Que sea veneno, claro. Espérate, que ahora está la Macarena. Me niego a cantar eso, ¿eh? No he dicho que luego la cante. He vuelto a marcar mal. Ahora te tengo, Edwin. Si no lo pierdo. Joder, no lo pierdes. Pues tengo una chapa rosa muy bonita encima, coño. Sí, pero ya me entiendes. Cuando llevo la ¿Tienes blanca, una blanca al lado? Al lado. Y estamos muy estaqueados y entonces se te pierde. Esa blanca es rosa, lo que pasa es que le ha caído Lefa y la ha pasado. Oh, estaqueamos mejor borrachos que Seleno. Fíjate, sí, yo te diga. Sí, no, no, que corte. Para un programa mejor borracho. Sí. Eso ya se sabe que una vez al año jugamos de puta madre. Giro, voy detrás tuya, Giro, mírame. ¡Hola! ¡Venga, corre! Yo creo que a más mamar. Salta uno. Espérate. Salta uno para el campo. Viene uno para el campo, Viene uno para el campo ahí todo volando como si fuera. Que venga el héroe. Capear, que se estrompa. Ahí lo veo caer. Se ha caído, sí. ¿Dónde está? Lo tiene detrás tuyo. Arriba, detrás. Ay, ha saltado para abajo, lobo. Nada, me puso. No lo he visto ahí bajando, es esa coña. Bueno, ¿qué? Por ahorrar suministro igual la tiramos a cabezazos. Ya estoy a tu lado, Elwin. A tu lado me siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado me suena canción de compresa. Un helado. A tu lado me siento seguro. Claro que sí, hombre. Cañones, ya te digo. Ni que fuera una compresa, colega. A tu lado me siento Evax. Solo se pueden sacar espadas naranjas, ¿no? No las podemos sacar de otro color, ¿no? Bueno, no sé. No me pongas a prueba.
A lo mejor un full más ha sacado. ¿De qué color la quieres la espada? Verde. Tú calla, Brillo. Como la rosa. Joder. Venga, chapa, cabezazo con la puerta. Tres, dos. ¿En serio que vamos a cabezazos? Claro. Con dos arietes, con el apoyo de somos dos arietes. Pobres. Dale, vale. No tenemos zombies y no quiero saltar porque tenemos mucha cola. Hombre, supuestamente tenemos 333 zombies. Supuestamente. Para la mitad está alcoholizada y la otra mitad. La otra mitad está desconectada y la otra está en órbita. Alguno me dice que está en el muro Bahía cuando estaban colinas, o sea que fíjate cómo está ya la cosa. Bueno. Da igual, eso es que vas dejando vigías, tú déjalo como que son vigías. El muro me estaba vigilando los momentos, ¿vale? Sí, estaba allí todo tirado. Pero que pensaba que estaba en Bahía. Estaba en Sumis pidiendo otra copa. Que no. Cargo poder. Sí, ya me dijo más camarero que no te atendí. La última copita de hoy. La última, madre. Nunca digan la última. Solo la son última, son la última de hoy. Tío, de hoy. Solo nunca son se dice la última. Tío, no bebo casi. Bueno, por los ojos no te pica. Y los de la chapa blanca creo que no llevan zoom. No voy por ahí. Déjalo, son copas. Disidentes. Los de la chapa blanca no llevan zoom ni copas. Gente rara, alemanes. Ah. Voltian, ¿estás aquí? Está acojonado. Voltian, me ha dado recuerdos para ti, Nico, que te di a feliz año y unos cuantos más que no me acuerdo. Y de mis partes también, feliz año. Bueno, aquí te va a mandar la mierda. Este año que llega te traiga muchos traps, muchos trebus, muchas catas y muchos arietes. Y sumi, que no falten los sumi. Te quiero, tío, eres mi mejor amigo. Tú no hablas mucho de tus partes, que tú todavía tienes tus partes, tu nalga, que eso era para medio año. Malos recuerdos Edelbar. 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 ¿Por qué me meo ya? Antes he aguantado. Y el que me ha servido es... Pues sí lo es. Ahí. Ya nos vamos animando todo. Voltean, dinos algo. Open. Abierta. Puerta abierta. Venga. Vigía y demás. Va. Venga, todos. Todo el mundo. Todo el mundo cargando el Satisfyer. Que estoy llamando a la puerta, pero no salen, ¿eh? No quieren salir, están enfonados. Se está tocando que ya la conversación que tenemos. Chat de clan, vamos, ni te digo. Sí, no. Luego que saca naranja. Saben, aprende, tienen conversaciones por el chat de clase. Sí, ¿no? Y está el marido que te da mayoría. Buah, no le ha salido el marido ni nada. Esta noche folla. Pues esta noche, sí. Todo el mundo cargando el Satisfyer y le succionamos la barra al Lord. Al Lord, mira, ya está sin barra. Ah, pues va a ser verdad que funciona el Satisfyer ese. Edwin, parece que están diciendo la palabra mágica. No hay huevo, pero si ya voy, coño, hostia, no dejáis ni vivir, cojones. O sea, vamos, Si necesito algo más de suministro. Puntito naranja, se puerta norte. Mira, ay, el pobre Mesmer. Y wow. Creo que están encima, están... Sí, están en el muro. Hay unos Giro se ha muerto, ¿por qué se ha muerto? En el agua rodeando... Me estará follando, hombre, ya te digo, si la conversación en el clan era su marido, yo y otra amiga, uno... Hay en el agua uno yendo a su, no sé si será un mal, si lo queréis que... Déjaselo a la chapa. De todos modos, es una cosa, si los dejáis aquí entretenidos nos van a...
resistencia allí arriba, ¿eh? Yo he visto un meme por el agua, ¿eh? Pues déjalo estar, que retomen algo. Por eso te quiero decir que retomen algo, que luego nos vamos a quedar sin nada, coño. ¡Feliz año, Grador! ¡Buenas noches! ¡Feliz año! ¿Quién entraba? No me acuerdo. ¡Hola! Bueno, hasta luego, nieta. ¡Chao, nieta! Adiós, ¡buenas nieta. Noches! ¡Feliz año! ¡Buen año! ¡Feliz año! A ver, chicos, vamos a ver, como estamos faltos de suministros y de cosas de cuerpo... vamos a saltar a nuestro mapa, aunque sea lo vaciamos un poco, no pasa nada, yo creo, no sé. Si tenemos 250. Pero es paradójico, porque nos sobran Satisfyer y nos faltan chicos. Ah, mira, que nos sobran sumis, que a cabezazos tiramos. me voy ya. No, que no saltó. Volver. Chao. A ver si vuelves tú. Chao. A cabezazos, a pollones, a lo que sea, y... cogemos el sur, nos llenamos un poco y... Está guapo, tío, bonito. ¿Dónde te encaminas, Edwin? Al sur, bahía de aquí. A coger sumis, claro. Mira, sumis, ahí te Me adelanto. Tira ese zarza tier 1 ahí que está de camino, porque ya no lo dejes. Sí, a ver, a mí me han dicho que no hay huevos. A tomar por culo, a aguantar con vuestras responsabilidades, no me jodáis. Ahí está. A mí esta daña, de responsable no cuadra. Por eso te quiero decir. Y yo no tengo conocimiento, o sea que estoy irresponsable. Yo sin conocimiento, fíjate tú la que podemos liar. Pues tenemos que quedar ya. Uso lo que han 3-3-3. Joder. ¿Qué te quedan? Test 3. Ah, los dos de arriba. Esos los hemos dejado para el postre. ¿Cómo es? Test 3 tigres. Es complicado decirlo ahora, ¿eh? A ver, ¿quién se me está muriendo por ahí? No te me mueras, hombre. Están de caza por ahí detrás, chicos. Vamos a levantar a nuestros caídos. Bébete una copa a nuestra salud mientras llegamos. Eso es. Ahí, bebe. Va a matar a todos. Bueno, venga, va. Que los vamos a reagrupar a todos los azules. Venga, verás qué rápido se reagrupan. ¿Qué se van a reagrupar? Sí, se reagrupan por mis cojones. Han visto el este, dicho, uy. Nada que pelar. ¿Ves? Está la noche aburrida, se va la gente. Eso está muy borracha. Nada. Sí. Joder, es que me paro un segundo y estáis en Bosnia ya, madre mía, cómo corréis. Claro. Pues hay un montón de randoms, ¿eh? No se vaya a creer. No, yo no he visto tanta gente así junta en la puta vida, ¿eh? Hay randoms. Bueno, sí, el año pasado estas horas también, lo mismo, sí. Pero randoms o con la chapa blanca, no sé, pero vamos, es la misma idea. Pero no lo matéis, hombre, para que nos vean. Digo, ¿para qué no va con nosotros? Digo yo. Si tengo la camisa negra. Pues lava la guarro. Anda, que. A ver, tenemos para 1, 2, 3. Vale, venga. Voy a hacer una cosa chula. Os va a molar. Voy a hacer ahorro de suministros. Cuidado. Pues yo que estaba pensando que ibas a quitar las costillas flotantes. Sí, también podía. Y luego hacerlas. Tiene que estar buena, no sé. Venga, cañones, ya están pegándole. Cañón. Ahí. Así me gusta. Bueno, cañón de arriba. Ala. Montar. ¿Llegáis a ese jodido cañón?
Hostia. Los L's. Diego, lo he intentado, pero solamente pensándolo, y no me sale. ¿El qué? Lo de caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón. Camarero, camarero. No, no caramelo. Yo también había leído. Ya lo estaba pensando. Yo también, y lo estaba diciendo en la cabeza. A ver si me echa. Caramelo, camarón. ¿Cómo es? ¿Qué es? No, camarero. Ay, que ya me se me ha olvidado. Camarero, ¿cómo? Camarón, camarero. Ay, camarero, coro, caramelo. Caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. No, camarero. Camarero, camarelo. Camarelo, camarón, paralelo, el meridiano. Oti, ¿esto qué es? ¿Una prueba para saber cuál es el que vamos? Mac camarero, me parece a mí que te vas a ahorrar los 10 euros. Mac, me debes 10 euros. Y un juego que hacíamos antes cuando tienes que decir un limón más medio limón, tres limones más medio limón. Y el que eran tres limones, tenías que decir tres limones más medio limón, cuatro limones más medio limón. Y el que se equivocaba tenía que beber. Que digo, gilipollez, si quieres beber, bebe. El juego este es una estupidez. Pero molaba, te reías un huevo. Porque luego lo cambiabas. Aposta, lobo. Siempre. Además, luego cambiabas a melocotón o a melón. Entonces te guiabas con lo de limón y te partías la polla. No, ya llevamos 3 horas ya para ir, no sé. Aceite cañón. Hostia puta. Joder, me cago en su puta madre. Un fear. Aceite, no perdéis su vida. Que le des a tu puta madre, me cago en todo, desgraciado. Aceite, fear. Ah. Fear. Uy, el aceite, mira lo que chulo. Nos toma. Ha matado. Se ha comido un spy. Curioso. Yo no hay aceite, ni cañón. Ni tío con aceite. Coño, que está. ¿Quién murió? ¿Quién murió? Detrás. Aquí hay que tocar. El ariete de aquí arriba. Smurf, Diego, Smurf. Ahora vamos a vengarte. Smurf. Mira, es que... Ese cabrón de aquí, hombre. Ah, es que muere. Murió. Muere, perro. Murió. Le va a dar a la capitana. Ahí estamos. Tenemos otro encima. Eso me pasa por ir de capitana. Ha tenido suerte. Nada. ¿Por dónde te voy a ir? Chicos, botar. Véngate. No tengo sumi y estoy dando res. Ir de capitana y no ir con espadas, joder. No tengo sumi. Ahí estamos. Todo el mundo vivo. Al ataque. Oh, han recuperado algo. Su mapa. Eterno. Yo. Me han preguntado por dónde hemos abierto y no me acuerdo. Así, por la puerta de Bahía. Sí. No. Bahía. La tiene debajo, joder. Qué mal estoy, tío. ¿Dónde? ¿TP están diciendo? TP no. Ah, está viendo TP. Si tira TP dice más. Un cabrón de vuelta por allá arriba. Ahora nos tira un cocazo ahí, ¿eh? Cada ya se va a cabezazos a la puerta, va, que este se está resistiendo. ¡Cago en tu puta madre! Ahí. ¿Dónde estás, mamón? Castañas a la puerta. A ver, ¿qué tal, Venga a coger a la gente de detrás, ¿no? ¿Tira el TP ya? No, todavía no, no veo. ¿Ya tira el TP de emergencia? Mando decía que sí. Sí, lo tienen en cooldown, 28 minutos. Está tirado, tirar. Está tirado. Buenas, soy Edu. Feliz año. Y. Marco. No, que me caigo. ¿Quién es el banner? ¿De quién es el banner? No sé, pero lo tenía tarjeteado y he marcado un compi. Fuerte. Que quería matar a un compi. Me meo todo, me meo todo. Joder, qué susto me ha pegado del Cus con el palito, macho. Guay. Reventamos el mortero del otro lado. ¡Ah! Me cago en su puta madre otra vez. Que le pegue, o sea, tú eres... A ver, estaba diciendo antes que de 5 o 6 y ahora con un palito te he dado un susto. Un palito, le asusta un palito, fíjate. No, que hay un asesino que está cogiendo a la peña. Ah, con un palito. Ay, Dios mío. Palito, un bazo encima. De mierda, que eso no hace nada. Oh, un bazo encima. Oh my goodness. Ah, no, están cazando los que llegamos a la puerta. Es muy típico de los gatos. La puerta interior tiene 6 o 7.
Vale, mientras me haces calor, voy a por... Los 6 o 7 van a tener a 40. Hielo, voy a por hielo. Dale, espérate. Heroine FM. Hola. Está de arriba. Ya has terminado. Llevo un rato aquí, Sin cantar ni nada. No, vamos, no has terminado. Que me tienes a volver en aburrido. Me tienes a volver estresado, que se le están cayendo los pelos del pecho. Por favor, cántate algo. Pero estresado de cantar será o de no cantar. A ver, ¿dónde está eso? Yo en la puerta interior estoy muerto. Se le sube la falda al Voltian. No jodas, ¿no? No. Eso lo hace ya a posta. Se le está subiendo a posta. Ah, cuando salta. Ah, hay uno paseándose por el muro. ¿Dónde? Quiero verlo, espera. Ahora me da tiempo que entraron como se. Me voy a dormir. Voy a hacer un. Venga, voy a hacer un pis y voy a por hielo, ahora vengo. Muchas gracias, Ángel. ¡Hijo de puta! ¡Muévete ahora, cabrón! Ahí. Ahora me comes todo el coño, capullo. Por capullo, yo quiero ser un capullo. Yo también. Qué vamos. Estúpido de mierda. Estaba todo el rato cogiendo a los pobrecitos que quedaban atrás, tío. Todo el rato. Bueno, feliz año. Feliz año. Feliz año. Esa gente se merece que venga a la ladera, los maten y les hagan barralao. Pues sí. Porque a lo mejor cogen a alguno que va un poquillo más borracho de la cuenta y ya. Pero mira, lo positivo, te matan por mientras para. Aprovechan de los borrachillos. Además, Edwin, tú lo dijiste, el muerto chupito tequila, ¿no? Sí. ¿Verdad? Yo pego un trago ya que muerto. Si algunos se están muriendo adrede, coño. A ver. Yo no me estoy muriendo adrede, ¿vale? Tirándose con el carro. Lobo tampoco. Aceite y... Y lo otro. Y no. Esa cosa que está encima. Que sé que no es un elfo. Hay uno en aceite. Miedo, fiar, aceite, tirar miedo. No se mueve, cabrón. Denle un puto coco. Denle miedo y ya por detallar. Espera, tengo para coco. Qué cabrón, madre mía. Tengo miedo, ni. 5. Que me quito los sumis, venga, vamos, valiente. Venga, va. Hay que me quitar los sumis. Como lo tengo, ya pues tirar aceite. Aceite ya sabemos lo que es, se le tira miedo y después se tira el lar. Nah, si no llevas sumi te pones debajo y que intente matarte. ¿Qué pasó en un guardián? La coña. Yo tengo sumi. Cuídame, tal. Están ahí arriba, en la colina. Cargo poder. Hombre, está el meme ahí mirando. Está el meme ahí, sí, mirando ahí como. Ya bajo, no bajo. Me invitarán a un Cuba Libre también a mí. Seguro. Viene otro. Esta escaramuza la ganamos, ¿eh? Madre mía, la he pillado al vuelo. Esa que ha venido volando, la he pillado al vuelo, Dios mío. Luego dirás que está matando las campias, que apoyo este. Venga, toma por culo. A matarlo. La puerta que le ha caído, puerta abierta. Y porque está eterno que nos han cogido cosas, que si no les montaba todos estos de tres. Nada más que por joder. Sí, por joder. Es verdad, han recuperado su mapa los cabrones. Bueno, los rojos también, ¿eh? Sí. ¿Pero eso no salen de fiesta o qué pasa? No. No tienen vida. No, los rojos también, entre comillas. Y ya te digo, ¿eh? Bueno, los rojos son un mapa. Bahía, Colin y Gary son nuestros. Aún este. God is trembling. Bahía, este uno. Venga, vámonos. Tardado, chupito. Ah, bebé. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. La verdad que no entono bien, pero me gusta la canción. Na, 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 vaya, na, más como.
Queda claro, sí. La letra... Bien. lo único que me sé. Yo me he puesto Remember. Quiero que no cantas, ¿ok? O ya se acabó la serie. Ahí. Sosa. Estoy pensando... O sea, yo, vale, sos vosotros, que estáis todo el rato... Pero no les hagas caso, tú echarle la culpa a la bebida. Montarme la bebida. Oye. Arriba. Al mortero de arriba. Pues la canción de las Rebels y las Rebels. Arriba. Venga, gente, rápido. Mortero, aceite, no sé qué más. Pero ¿por qué os morís ahí delante? No sé, unos amigos. El caído ya sabe, chupito de tequila. Y ya está. Tira algo que llevo su pie. Tira algo que yo abro la boca y lo pomo. Dale. El embudo. Yo no, ¿eh? Yo no empomo nada. ¿Cómo que no? No. Yo largo. Ariete. Monto ariete. Coño, gris. Sí. Trancos, es empotro ariete contra muro. Ahí, empotro ariete. Ay. Pero cuidado con los piños, ahí, ¿eh? Ahí. Yo, pues, ahí está. Reventa el mortero ya, deja de pegar al tío. Antes, tratando de explicar, pero no lo entendían. Pero las copitas pelines no las han cogido. Cocazo que nos han metido. Venga, cabezazo a la puerta, toma por culo. Lo pagó con su vida. Por la puerta un capullo pegado. Yo te entiendo. Pero quién no va a entender. Lo he marcado. Esa, Tuti, esa. No sé si son River o son River. Agarros para tener cúpulas que lindo vamos a tirar. Está la puerta pegada. Lo pondremos en serio. Se le pongo trampa. Vamos a por culo ahí. Que luego te saca de dudas de eso. Por cada coco un chupito. Ahí. La tú que tenía las catas en la enclavaco. Venga, pilla las catas. Cúpulo en cata. Son ricos. Pasa cúpula de cata, espérate que me pongo. Pero si son ariete, cabrones. Pilla la ariete. Cúpulo, cata. Y ya la viene. Venga. A ver. Puta ese otro. Sí. Yo estaba jugando a las Assassins, pero he escuchado copular y entonces he entrado directamente. Pues yo no veo que a Volcán se le levante la espalda, me habéis engañado. Está atenta. Te estoy imaginando con... Con el cuello así torcido, mirando la pantalla, ¿sabes? Sí, pero nada. No se le mueve un ápice. Joder, macho. Ariete, coge ariete. Cupulo al campeón. Ha muerto. Se le acabó la cuchilla. Deja área, deja tramparrado, ariete. Evangeline, ¿qué cantas? ¿Eh? ¿Qué estás cantando? Power. Pi 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 pi. Que no sé cantarla. Vaya, eso es la buena. Se me ha metido la mascota. Es de año la picor. ¿Cómo se llama esto? Ponlo aquí. ¿Cómo se llama lo que se pone aquí? Pon un bot de esos. El bot, no sé. Ese, el estilo de Fly and Free y todo eso, pues. Mira, yo he sido Relaciones Públicas del Radical. No te digo más. Aquí más. Madre. Y era de las de Rocola. Solo hay un ariete funcionando. Sí, con 26 años. ¿Hay un ariete? Está inmune. No. Yo sea los buenos. No llego aquí a. Tengo la izquierda. ¿Dónde están? Uno. Ya no hay. ¿Dónde está? O sea, esta canción la voy a poner por. En Despeña de Mapa Azul. Eso. Dale, arreo de cata. Trampa, área. Y otra vez, qué cansino. Joder, si dejáramos área y trampa, tío, no. Tengo un colongo. Los gandaras son cansinos, la mala los palió. A la última torre, tío, van a dar por. ¡Super coco! ¿A dónde era que tenía que ir? Qué mapa es que estábamos. Y mira que les meto cúpula a los cabrones, Pues no es buena. Ya se puede coger ya. ¿Seguro? No, subir
Cupulo en ariete, venga. Oh, 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 todos ariete. Todos ariete que nos cupulan. Pillar el ariete, nena. Vamos así. Hala. Vale, bien. Hala, oh, para adentro. Ya está. Qué bueno. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Para adentro. Ahí. Ahora, vamos para arriba y a partir de la cabeza del cabrón ese. Pregunta sería, ¿estáis en el mapa azul? Sí. 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 Vale. Caliente, vale, guay. Caliente. Vale, guay, guay. Acabo de entrar en el escuadrón que está abierto todo esto, por cierto. Es el vale, Rafael. Está de par en par. Sí. Hoy no está sé. Todo como el coño la Bernarda, o sea que tú tranquilo. Muy bien, nice. Hay que ser generoso en el 2020. Claro que sí. Lo mío, para mí. Y lo tuyo, empieza la también. Cosa bien. Si muy importante, 15 chupitos cada uno. Ah, yo estoy aquí preocupado. Wow, no sé si eso, si eso vale. También vale. Vale también todo. Vale. ¿Sí? Todo vacía, vacía. Yo estoy viendo probablemente te despierto. Mola más. Ah, me he matado. Me he matado saltando. Ah, por Dios. ¿Pero qué haces, tranco? Chupito. Chupito, chupito tequila. Te tienes que poner un chupito. Se estaba cayendo y estaba llenando el vaso. Bueno, a ver, señores. Sí. Mola más mezclar. Car. A ver, yo espero por el bien de Piña que haya alguien con un colacao calentito en vez de a ver, de alcoholes y licores. ¿Te puedes creer que yo he cogido la leche, la he metido en el microondas, le he echado colacao y me ha salido un puto ron con Coca-Cola? ¡Qué puto crack, te adoro! Ay, ay, ay. Eres Dios, conviertes el agua en vino. Esto del microondas es la polla. Él es el agua en vino, muchacho, ni Jesucristo. Cogerlos, que vamos. ¿Te has fijado si tu microondas era guardar la olla el camarero? Pero Jesucristo, oye, ¿quién ha cambiado de mapa sin mi permiso? Ya te lo habéis metido. Permiso, yo, no sé. ¿Leéis escuadrón? No, la verdad es que no, la verdad es que no. Sea, que no, vale, que no le, nunca lo van a leer hoy que no ve. Claro, o sea. Pues hoy lo han me han dicho que vería el mapa doble y yo estaba viendo el mapa doble. Porque he visto se veía como... venir, que vería. Sin ah, cola. Aquí sí, aquí sin sí. Muy bien. Luego que nunca lea salta y todo. Con eso lo digo todo. Ya sí, está, ya estamos. Ya estamos. Salta, pero yo salta porque ya voy por inercia, o sea. No. Ha hecho como yo. Lobo me ha dicho que se lo deje. Lobo me ha dicho que se lo deje por escrito, que luego no se entera. No me jodéis. Sí. Tengo un notario aquí que me certifica todo lo que dice. Pero si Lobo no lee el chat. Ya, pero mira, de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Qué? Yo no soy de leer. Lobo ha hecho lo mismo que yo. He abierto el mapa y he hecho coño muchos puntos en ese mapa. Sí, yo también. Soy el único que estoy estaqueado con Elwin, os digo, o sea, no digo más. No, yo también estoy. Estoy aquí. Acaba de llegar. Es que vemos doble, tío. Pero Elwin, estamos cuatro. Elwin, díselo tú. Yo estoy más adelante con la Inge porque le estamos dando velocidad. Yo estoy dando goles. De hecho, he perdido la chapa. Mira, si estoy estaqueada, que la he perdido. No. Yo lo veo doble, ese es el problema. No, lo que pasa es que está la otra chapa blanca, el Wii se te van con la blanca. Claro, yo digo, lefa, aquí. Y no, vamos de rosa. A ver, que me había llamado un testigo. Por Dios, con la otra tiene eso. Se queda un cubata. Jope, vaya por Dios. Coge Sumi, venga, va. Que vais pelado, coge todos los goles. Te cojo lo que tú quieras. Al no que ahí a sacar, que si no voy a sacar el látigo, ¿eh? Majete, hasta la vida. No hay huevos a sacar el látigo. Majete, lefa aquí, ya. Como si nos saliera eso a precio de supermercado, ¿no? Coge lo del stand. Entonces piensa que somos una vaca, la vaca que se ordena. Claro, ahí, vale. ni que estuviera puesto ahí en un stand del Carrefour. Que sí, hombre. Hombre, si mueve para arriba y para abajo, sale. Como las botellitas de zumo de Mercadona, igual. Eso tiene Mercadona. Mira que tiene que cantar el lobo. De poco veremos la botella de Lefa, la del gazpacho, sí. Te la del Acloban. Puede ser donde quiera. Gazpacho, yo no sé. Hostia, Voltian se ha pillado. Dejale que le den velocidad al golem.
¿Cuántos goles hay ahí? Uno. Pero se voltilló. No, el resto no sé dónde. Acabó y ahí le estamos acompañando. Volti es fiel a sus goles. Es el único obediente de aquí. El único. No ha bebido suficiente. No ha bebido. Yo creo que es el único que está de acuerdo aún. A ver, con chapa, va. Volti, te queremos. Te digo una cosa, en unos 2 o 3 años que llevo jugando yo, nunca había visto a Volti sin sus pezoneras, ¿eh? Espérate, primera... ¿sus pezoneras? Claro. ¿Pezoneras? ¿What? ¿Pero es lo que yo tengo en mente o es demasiado pervertido? Tu mente es a ver, tú piensa en Volti un momentito, piensa en el personaje de Volti. Ella, sí. Sí. Claro. Volti lleva unas pezoneras, o sea, en toda regla... Yo que me fijo más en lo que... Oh, no, mira, tío, esa es buena. Eso... Claro. Eso, giro. Se puede llevar... Comparo tamaños. Mm. Y digo, pues igual, lo de abajo... Que va a sorprender. El tamaño no importa. Pregunto, no me fijo. Venga, a montar, vamos. Estoy montando mientras voy haciendo chistes de las pezoneras de Volti, o sea, polivalente. Yo también. Él es como casi claro, como una mujer, ¿has visto? Hombre, claro que el tamaño importa, sobre todo que te puedes encontrar... A ver, yo solo hoy tengo una neurona. Yo solo tengo una neurona hoy, y la que tengo... El tamaño es... Bienvenido a mi mundo. Ahora no entiendes cómo vivo yo así todos los días. Puedes encontrar una mujer que tenga un arañazo o una mujer que tenga una boca de metro. Creo que importa el tamaño, es que... Claro, es como en la otra... ¿Cuántos goles tengo aquí? Es como un Tetris. 1, 2, 3, 4, 5. O 6. Hostia. 6, venga, vamos. Los que junto a los goles queda uno sin pegar, hay un gol en sin coger, chicos, va. Ya está. Con tanto gol en esto parece provincia de métrica. Abrir el que de tanta velocidad a los goles. ¿Qué quiere golem si todos son tres? Separaos de los golems si no las velocidades no le llegan. Venga, yo me voy con la pezonera de volte. Eso. Separaos de los golems, anda. Me han conquistado con tu pezonera, Volti, lo siento. Tocho. Tenemos gravedad. ¿Estáis todos? ¿Estamos o vamos? Estamos todas, preparadas. No, estoy preparada. Vaya. Abran paso, que voy ardiendo. Dale, que guapi. Se abra. No estáis preparados. Abra un paso a las supernenas. ¿Y eso porque no hemos comentado los posibles usos de la de las hombreras de Volti? Mírate. De cuero. ¿De cuero? Dime que lleva un látigo, por favor. Dime que lleva un látigo. No debe llevar escondido. Látigo se fa. Volti, desde luego no te quejarás, ¿eh? Te hacen una promoción aquí de... Tía. Vamos, claro. Sí, de hecho, antes de empezar a jugar al Guild Wars, yo ya conocía a Volti. Hola, que me... mucho, Claro, que me venía la gente, oye, empieza a jugar al Guild Wars, que hay un señor que se llama Volti, aunque es la polla. Ah, que no sale de mundo contra mundo, claro. Pues eso es mentira, porque cuando empezó era más manco que aberranco. Toma, ahí, zasca. ¡Hala, qué hostia, gratis! No es verdad, ¿eh? Eso totalmente gratuito, no, ¡vaya que no! No era malo. ¡Vaya que no! Ha mejorado. Conmigo fue... Hombre, claro que ha mejorado, pues sí. Hasta mejor. Fue una competición entre el Trancos y Voltian. Una competición entre los dos de a ver quién era más castizo de Guild Wars. Pero castizo es madrileño. Sí, yo hombre. Sí, que sea gastiz. Claro, y... Voltean, yo sacaba la tía. Bueno, Trancos, esto es ponerse. Sí, eso sí. Pero Voltean tampoco es castizo, ¿eh? ¿Tú ponerse, no? Venga. Ay, me pongo. A mí me ponen. Me ponen. Es lo que hay. Te pones más que tijeritas. Bueno, pues cigala. Cigala es peor. Mamá. Daño en puerta. El año... Sí, sí. Están los golems que... Bueno, algunos están un poco parados, pero vaya, sí, en general. Yo digo que están haciendo daño. No pasa nada, lo entiendo perfectamente. Culpa mía, que veo... Lo entiendo perfectamente, no es día de pedir mucho. No, a mí no me pide gran cosa ya, Por eso. Va a cabecear. Va.
Estoy empezando a ladear. Venga, Ceceo. Muy bueno, Ceceo. Muy bueno, CC, muy bueno. Hostia, no he visto bajar la barra azul. No se llama así nunca. Ahí está. En todo el año. Muy muerto. ¿El poder de este fallo? Habéis empezado bien el año, mía. No hay mejor CC que que Voltian levantando el sobaco al Lord. Venga, nos movemos. Ahora nos vamos. Y estos dos goles vienen con retraso. Voltian, defiéndete, tío. No, de retraso ninguno. Venga, sale la puerta. Retraso el propio de aquí. Más lento. Gente, hay gente arriba encima del Lord. ¿Qué más va? ¿Dejarlo? Claro, invítales un chupito. Si hay gente arriba, invítale a algo. Les invito a que me coman los huevos, los cabrones. A ver, los goles, vámonos. Uf, qué vulgar. Ante toda generosidad, hombre. Coño, que me coma el escroto. Esas palabras. Hostia. Por abajo. Si lo vuelvo a reclamar, a tomar por culo. Por abajo y con pendejo. De 5 o 6. Oye, que será tonto, hemos pillado un Garry, ¿eh? O sea... Joder, uno detrás de otro. Si es que estamos que nos salimos. Sí. Ahora nos vamos a por el rojo y tira porque me pensamos, ¿qué coño es el escroto? El escroto, pues dicen que es piel, no, el escroto no es piel, el escroto es como blandiblue. La bolsita, o sea, de los huevos, lobo. Sí, puedes estirar de ahí lo que quieras, o sea, es como, no sé, y vas cuando ya tienes cierta edad, ya, te llega a los tobillos y es como llevar una bolsa del Carrefour llena. Vamos, te digo una cosa, te puedo corroborar eso, porque yo, mi abuelo, escroto, no voy a ser escroto, o sea, eso abarca todo piedra niebla, o sea, cuidado con eso. Oh my God. ¿Y tú qué coño haces viéndole el escroto a tu abuelo? Un poco perturbador. Lol. Familia. A ver si te crees que lo único que se va cayendo con los años son las tetas. Claro. Claro, eso es física pura. Pero si yo no he dicho nada de eso, yo es por la curiosidad. ¿Qué haces viéndole tú? A ver, mira, yo. La endogamia es mala, ¿vale? Pero. Llega un momento en la vida que. Estoy en ello, ¿sabes? Lo que pasa es que yo, como. Hoy estoy en plan de yo guío. Eso. Viva la charla. Aquí el caramelo camarero este y yo estamos aquí detrás, que vamos a nuestro ritmo, ¿eh? Blast. Yes. Sí, a ver, sí. Lo sé. Y Juanito viene más. Es que no tenemos velocidad ni nada, nos ha dejado. A ver, a ver. Hoy vas de Subaru. No, hoy no voy de Subaru. Habéis dado el gol en maldito. Ya has pasado, He pasado, dice el otro. Ya has pasado. Hay un gol, no metáis tío. Con Subaru, pobrecico mío. Sí, hostia, me perdí en pene, ¿dónde estoy? Ahí lo tienes. Me queda una esquina rara. Heroin, eres de colorines, Heroin. No encontraba la salida. ¿No pagaréis por escuchar a Lobo o a Wolfie dar o a Gawain comandar en estado ebrio con todo vuelvo a empezar? No pagaréis por escuchar. A ver, ¿quién es el que está en estado ebrio? No puedo empezar. Toma dos. Yo, por favor, ese te hace. Paramos, que han dicho que tomemos. A mí me gusta. Tenemos que. Me gusta esta situación porque tú ¿cómo te crees que os aguantamos los comandos? Si realmente vamos todos los días ebrios. Hoy es el día que menos ebrio voy. Yo a Frost sí lo he visto ebrio más de una vez, tengo que decirlo. ¿A quién? A todos los sábados. Todos los sábados. A Voltaire no. Pero a Frost sí. Yo personalmente me quedo maravillado con esa retahíla de palabras. Así, cuando empieza de lo derecha, bomba el Lord, etcétera. Lo de la derecha o izquierda es pura casualidad. Hostia, sí, no, sí, eso es verdad, eso es verdad. Es casualidad pura. Trancos, sí. Yo no sé cómo me dieron el puto carne conducir. No entiendo, totalmente. Yo, el otro día, como buen cristiano que soy, le ofrecí, creo que fue a Lobo, unos consejos para trabajar la lateralidad.
Sí, sí. No, sí, yo admito todo, pero vamos a ver. Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Mira, sí. Yo voy a decir cómo me saqué el carnet de conducir. Viva la burundanga. Viva la burundanga. O sea, no solamente es para mujeres. Dáselo al examinador de que te va a examinar el coche. Cuando se ha levantado, ah, muy bien todo. Pues venga, ya está. Aprobado. Y ya está. Salud, mira, caído. No sé cómo, pero me he muerto. Mata a los verdes, mata a los verdes. Pito, Chupito, que ha muerto. Joder, que no he muerto, pero si soy el gole, que voy a morir. Pito, he levantado uno que se ha muerto. Sí, ha sido yo, Chupitazo. Chupitazo legítimo. Con los goles no he visto quién era, pero yo he levantado. No, sí, he sido yo, Chupitazo, insisto. Y estornudado y le daba el espacio y luego le han hecho ¡puf! ¡Puf! Y digo, mira qué bien. Joder, ya tengo... pañuelo, allí. Bien. Mocos. Coges más rápido. Mocos. Chumi. Chumi, muy bien, jefe. Ahora para dónde. Alguien sereno. ¿Para dónde? Erwin. Yo lo hice de cubata. No, espérate, porque yo ya estoy ya enlucando. Vamos, tú sigues. Ah, tú enlucando. Yo empiezo por la gabulín y luego sigo por. Sí, me parece que voy a tener que coger relé. Así. ¿Qué? Revelo. Revalo. Ha hecho un trabajo magnífico. Para la Lolo. Reparalelo. Creo que quiere decir parlamento. Para lo último de la escaramuza anterior. Te digo una cosa. Aquí alguien ha citado a Jack Sparrow. Yo ya con eso me puedo ir a dormir tranquilamente. Ya me he puesto cachondo ya. Es que me habéis recordado a eso. Bueno, a mí para no. La Lolo. A mí para la Lolo. Parecéis igual. Deja de abrir boquetas en mi barco. ¡Ey, soy un burro! ¡Chupito! ¡Chupitazo! No, sí, el problema es el chupitazo. ¡Cargo poder! ¡Cargo poder! ¡Hay uno dentro! ¡Vamos! ¡Es un elfo! Basta, que no se vaya, que ya entramos. Pues si hay uno dentro, si hay uno dentro, disfruta. Venimos a traerte al aguinaldo. Déjame pegarte. ¿Dónde está el derecho? Vamos a corromperle las bendiciones. Solo los cuelo. Solo una pequeña marca en el culito, nada más. Ah. Una foto, bueno, ¿quién me coge el relevo después de esta torre? Pues solo tenemos un relevo. Dos. Hoy tenemos dos. Tenéis uno. Atención, Elwin ha caído. Buscamos un chupitazo. Bueno, gente. ¿El golem vuela? Pues no. No, Elwin no. Feliz año, Elwin. No. Puedes pedir el nuevo, pero no irte. Mañana nos vemos. Pues sí, aunque sea tarde, lo veremos. Aunque sea tarde, pero lo veremos. Venga, a disfrutar, gente. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Guapo. Mañana resaca. Chao, Ewi. Muchas gracias, tío. A vosotros, hombre. No, me falta una pública. Oh, cielos. Os digo una cosa, cuando yo me quedo sin pública porque ha caído, yo sigo las pezoneras de Voltian. Sé que me va a llegar a buen puerto. Oye, ¿alguien quiere este golem? Esto me cansa. Déjalo. ¿Tiene el Satisfyer instalado o no? Nah. Eso es para aficionados. Dí que sí. Hombre, que si no, contra los humedazos sí da. Será para aficionados. Y lo que lo usan son ellas, no nosotros. Pues eso, para aficionados. ¿Escucháis? Lo que tiene que hacer es cambiar al marido, coño. Ya han saltado unos pocos para allá, ¿eh? ¿Quién tiene la chapa? ¿Quién tiene la chapa? Sí. ¡Maslin! Yeah. No, pero es que está mala la cosa, ¿eh? Mi hijo tiene... Vamos, dice a muchas que no, ¿eh? Sí, y las deja hechas polvo. Claro. A ver, bueno. Mientras nos ayude, todo bien. Tu hijo es un puto crack, tío. La apoya, tío, de verdad. Claro que sí. Tú diles que ella no le da nec. Eso es porque tiene buen maestro...
eso que joder. No te quepa duda, ¿eh? No, no, no duda. Al menos filosóficamente siempre le enseña muy bien. Pero hijo puta, las deja todas tiradas, ¿eh? Es que, no, cabrón. Me queman, ayúdenme. Así luego están las pobres. El otro día vino alguien, un señor que había entrado a jugar nuevo, y había entrado a jugar porque su hija le había insistido. O sea, ¿hay algo más bonito que eso? Coño. Sí, hay algo más bonito. Sí. Mucho más. Mis ingles depiladas. Mi cara. Mis ingles depiladas. Yo. Not helping, no. Estáis fuera de mi discurso. O sea, habéis corrompido un pensamiento súper. Precioso. A ver, soy negro, tengo que corromper, seguro. Ah, pues lo has conseguido, enhorabuena. Oh, yeah. Hostia, eso ha sido... Yo la verdad es que, sí, después de, yo pienso unos cuantos como mi hijo y es que... Pues, uy, va, bueno, se me ha roto el golem. Ya lo ha roto. Sí, lo rompéis todo. Ya se me ha quedado sin juguete. Me ha puesto. Me ha roto. Porque me he tirado pensando que volaba, pero me ha tirado. Te has tirado, Iván. Mira, joder. Yo no quiero el gole, no me gusta. Le has puesto el Satisfyer al 10 y lo has quemado. Claro. Claro, eso será. Está. Se ha llenado de caldo por ahí dentro y a tomar por culo, boludo. Oh my god, Dios mío, por Dios. ¿Por qué esa imagen en mi cerebro ahora? No. Sí, no sé, un golem. Lo normal. Qué rico. Bien. Que se llena de caldo. Ay, por Dios, qué molesto. Hombre, dicen que gallina vieja no se va al caldo. No me lo tengáis en cuenta mañana, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta. La culpa de Julio. No lo tengáis en cuenta, dice. No, la culpa de Julio. Tendría que haber una pestaña en Toro Porno con porno de Gilbert. Algo así. Sí, ¿no? Hay Charles follándose a Suras, así. Claro que sí. Qué rico, o sea. Y los silbari, ¿qué hacemos con ellos? Los silbari. Son entender, muy raros, ¿eh? Son muy raros. Sigo sin Mira. Entender por qué una planta tiene tetas. Sí, si eres silbari, con que no te dejen plantado es suficiente. Sí, sí. A mí los silbari no me van, ¿eh? De verdad, ¿eh? Podría ser el chiste. Qué manera de discriminarlos. Hija, que le haga, le faltan tetas a Silvari. Claro, que te como todo lo negro es Silvari, o sea, mío es Silvari. Bueno, claro. Tú come lo que quieras, pero... Pues... O sea. Oye, me gusta el efecto de... ¿Te sale resina de los pezones o cómo va? Salvia. Salvia. Parecido. Voy a decir una cosa en defensa de los Silvari, y la verdad es que tampoco es que empatice mucho con ellos, pero tienen unos peinados mucho mejor. Mucho de... Sí. Y eso era a favor. No. Pero no. Tienen peinados y son hojas. Las tetas de los Silvari no molan. Pues es que son hojitas lo que tienen en la cabeza. Sí, no. Sí, no, sí, pero son hojitas en forma de mohicano, o sea, mola cacho. Buen cocur. Tienen que tener unos enredos ahí, Mario. Sí. Vale, sí, no, sí, olvidarlo. No he dicho nada de los peinados de Silvari, ¿vale? Puta. Lo has intentado. Eso es un punto a favor tuyo. Sí, muy buen intento. Bueno, el mío lleva un champiñón en la chota. Eso es... Ese no tiene enredos. Yo no te voy a decir dónde llevo el champiñón en el mío. ¡El show de lobo! Bueno, por lo menos ha sido humilde y ha dicho que tiene un champiñón y una seta. Vale, cambio. Ponte roto hacia adelante, vale. Bien. Tú ponte cerca y se me pone como un níscalo. Como un pedo de lobo. No es que es una seta, ¿no? ¿Eh? Sí, con el pedo de lobo. Una seta, claro, pues está... Pues, el una, pedo una de lobo, coño. Una cadena de televisión, ¿no? Está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 5 y la seta. Y la seta. Claro. Sí, que seto. Sí. Pero es la seta que crece con la humedad. Qué más malo. Por favor, que alguien lo arregle. Es normal, soy malo. No se puede. ¿No se puede? Se ha roto, como el golem. Se ha estropeado.
Se ha roto todo. Se ha sido por dentro. Sí, nos ha vacilado. Manu, Manu, ¿dónde has saltado, Manu? A nuestro mapa. ¿Por qué? Porque están los azules comiendo nuestros mapas. ¿En serio? Vamos. ¿Cómo? Nos han quitado bahía y colinas. Así como te lo cuento. En un momentito se me escapa. Chapa, ¿vamos? Chapa. Vamos a follar, vamos a follarnos a todos. Trailer Hull. Evan. Trae Verónica. Vamos a follarnos. Pregunta parcialmente seria. ¿Está organizada la party? ¿O están organizadas de aquella manera? De aquella manera. De aquella manera, ¿no? Vale, sí, sí. Mejor. Están organizadas a la valenciana, como usted le dé la gana. Incluso ese ha sido mejor chiste que el de antes, ¿eh? O sea... Sí, yo, chistes buenos yo poco. Poco, no. Ah, pero los malos son los mejores, joder. Abuela, ¿el supositorio se lo meto por el culo o le doy de comer al pavo? Muro de tenía el 40. No podía estar riendo de eso, por favor. Me voy a hacer un cigarro. Sí, tengo... Bueno, no tengo abuela, pero...